Mi nombre es Danilo Durazo. Soy dueño de dos agencias de internet que proveemos servicios de internet, de e-commerce y de marketing. Y también soy dueño de algunos sitios web que estamos produciendo nosotros mismos. Me gustan mucho los deportes, me gustan mucho los desafíos. Soy de los que siempre se ponen metas demasiado altas a veces y siempre trabajo mucho para lograrlas. Soy muy exigente conmigo mismo. A ver, yo veo que el argentino es muy emprendedor y esto nos lo dicen todos, nos lo dicen países de Latinoamérica, nos lo dicen gente que viene incluso de Silicon Valley, que se sorprenden de lo emprendedor que es el argentino. Tal vez incluso gracias a las dificultades que tuvo en su vida dentro del país, por los cambios y por diversos problemas que uno se encuentra, más en Argentina que en otros lados, eso tal vez lo fortalece al emprendedor y eso hace que el argentino se lleve todo por delante, que pase lo que pase, intenta que las cosas salgan. Y bueno, y eso es muy valorado en el mundo y es un bien que escasea en el mundo. Creo que hay un talento importantísimo en Argentina. No es casualidad que casi todos los argentinos que uno conoce que fueron afuera triunfaron. A todos les va bien. Uno no sabe nunca por qué, pero es así. Al argentino le va bien el que va afuera. Y eso es porque realmente el argentino tiene talento. Yo creo que si el argentino, si los argentinos pudiéramos aprender a organizarnos, realmente podríamos estar en una situación totalmente distinta. En Argentina, a diferencia de otros países, no tenemos las redes armadas de todo lo que sería angel investors, inversores de capitales institucionales. El gobierno históricamente ha estado bastante alejado de todo esto. Hoy en día, gracias a Dios, está empezando a cambiar esto. Creemos que ese es el primer punto. El segundo problema que se encuentra el emprendedor es la falta de capacitación, que eso también lo da el entorno en el que vive, ¿sí? Y eso también es un tema que se puede suplir tanto desde el gobierno como de las universidades, como mismo también de las relaciones que se dan entre los emprendedores. A nivel mundial se ve a Latinoamérica como uno de los puntos en el mapa a las que se están poniendo más fichas. Realmente en Latinoamérica tenemos un gran potencial, está todo por hacer. Realmente hay un grupo humano interesantísimo en Latinoamérica y creo que en Argentina en particular no somos ajenos a eso. Es más, creo que Argentina en varias industrias está reconocida a nivel regional como una de las líderes y creo que en ese sentido tenemos que aprovecharlo nosotros los argentinos. Es una oportunidad única que tenemos para lograrlo. Me ha pasado de hablar con inversores de Silicon Valley que están viendo países como Argentina, a pesar de todos los problemas que hay para un inversor para invertir en Argentina, lo están viendo como un destino interesante. ¿Por qué? Por el potencial que tiene el recurso humano en Argentina.